¡Yay! Aquí News Play en un nuevo gameplay de No, esto es PKXD, chavales. Hoy os traigo un vídeo exclusivamente para YouTube. Muy, muy importante, porque la verdad es que este juego es un juegazo. Ya sabéis que está en todos los dispositivos, ¿vale? Totalmente gratis para jugar este juego, que es una maravilla. Y hoy os voy a enseñar cómo podemos jugar. Y os voy a enseñar cómo crear un personaje, cómo decorar vuestra casa. Vamos a jugar a minijuegos. Vamos a conseguir una mascota. Vamos. Y aparte, espera, Mondongo, que sí, que estamos con el señor Mondingas. ¡Hola, Mondingas! ¡Hola! Mire, ya te he encontrado. ¿Me has encontrado? Perfecto, Mondongo. Bueno, pues yo, chicos, vamos a crear, para empezar, vamos a crear el personaje de RiusPlay aquí dentro de PKXD. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. A ver, no sé yo si habrá una cara perfecta para mi personaje, pero bueno, vamos a buscar de momento una carita que sea así más bien kawaii. Esta no. Esta no. Esta no. Yo creo que podría ser esta, por ejemplo, esta carita, ¿vale? El cuerpo es totalmente blanco, porque ya sabemos que el cuerpo de RiusPlay es blanco, ¿vale? El pelo de RiusPlay tenemos que buscar como una cresta roja, ¿no? ¿Tú buscarías una cresta roja, Mondongo? Una crestita, ponte una cresta. ¿Ves? Es que esta cresta, pero es que es negra la cresta. ¿Se le puede cambiar el color? No, ¿no? Pues no lo sé, creo que por ahora no. Creo que tendrías que más adelante conseguir una cresta que sea roja. Es que yo quiero un pelo que ya sea rojo desde el principio, como por ejemplo este de aquí, o este. Este es muy feo. Este es muy feo. Este no me gusta. ¿Ves? Este de aquí podría ser, pero si le cambiáramos el color. Así que, bueno, de momento voy a comprarme este de aquí. Mira, este de aquí. De momento compramos este de aquí. Luego, chaquetitas. Ojo a las chaquetitas, que hay un montón de chaquetitas. Vamos a buscar una chaquetita amarilla, ¿vale? Una chaquetita así como amarillenta. Y para que se parezca lo máximo posible a mí. A ver, tenemos por aquí este de aquí, que no, este no me gusta. ¡Oh! Un polo amarillo. Hay un polo amarillo. Esta es como de pollo, no me gusta. Esta tiene amarillo. Bueno, esta me gusta, vale, lo tengo. Un pantalón negro, ¿vale? Un pantalón negro, que es el que ya llevaba, que yo creo que ya está bien. Luego, unos... ¿Esto es una gorra? Ojo con la gorra, que a lo mejor tenemos aquí una cresta, ¿eh? Ojo con la gorra, que a lo mejor tenemos aquí una cresta roja. Y estoy haciendo el tonto. A ver, No tenemos, Mondongo. No pasa nada. Auriculares, ojo a los auriculares. Tampoco, no me gusta ninguno. Unos guantecitos, pues no, unos guantes, no tengo guantes. Zapatos sí. Porque los... Ponte los garfios, tú tienes manos de garfio. Voy a tener manos de garfio, unos zapatos negros. Gafas, yo no tengo gafas, ¿no? No tengo gafas, no me voy a poner gafas. Una máscara, pues no, una máscara tampoco voy a ponerme. Hombre, pues sí, todo lo que tape la cara. Ojo, mira, en este traje, en vez de tener la cara de Timba detrás, tengo una caca. Mira el zoom, mira, voy a hacer un zoom aquí en la caca, mira. Tengo una caca. Ay, eso me ha gustado. Vale, perfecto. Y alas, pues no me voy a poner ninguna ala. Oye, pues me ha gustado. ¿Quiero comprar esto? Sí, quiero comprar esto. Vale, me lo he comprado. Mírame, Mondongo. Ya te lo has comprado. Mira cómo mola. ¿Te gusta o qué? Es RiusPlay, pero vestidito. Mira. Quitamos el baile del pollo, mira. Pajarito por aquí, pajarito por allá. Tirori, pío. ¿Qué te parece? Oye, Mondongo, me gusta mucho tu skin. Te la has currado. Pero me gusta. Cara, quítala, caramelo, quítala aquí. Me gusta un montón tu skin, Mondongo, de verdad, ¿eh? Ostras, oye, por la mía ni tan mal. Más adelante iremos mejorándola, si se puede, ¿vale? Mondongo, pues ahora vamos a decorar nuestra casa para que la gente nos dé muchos likes, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale, que yo me cuelo en tu casa ya. Ostras. A ver, onda, mira mi casita. Qué onda. Bonita mi casita. De momento, sí, claro. Yo creo que vamos a decorar el salón principal, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿qué te parece? Pero entonces, ¿cuántos salones vas a tener? Porque si dices que este es el salón principal. ¡Ostras, mira! ¡Vale, pues chao! ¿Te he echado? Ah, vale, porque estoy editando la casa. Vale. Pues mira, voy a construir la casa y ahora te metes para verla, ¿vale? Vale. Mira, un silloncito, mira. Ostras, Mondongo, esto me encanta, Mondongo. Porque puedo elegir lo que yo... ¡Oh, Dios! Adiós, Mondongo, cuando tú entres para decir, esta no es la misma casa que antes, Rius. ¿Sí? Me encanta la forma de decorar que tiene este juego, te lo juro. Es la repera. O sea, ahora lo vas a ver, vas a decir, Rius, esto es la leche en bananera. O sea, me encanta. Puedes ir comprando todos los ítems que tú quieras, los vas colocando. Quiero poner una televisión. Buah. Escúchame, ¿compro la más grande de todas? La más grande de todas. ¿La más gigantesca? La más gigantesca, enormísima que haya. Perfecto, me gusta cómo está quedando esto, Mondongo. Ahora, para grabar voy a poner aquí un estudio de grabación de los compas, ¿vale? Para que podamos entrar aquí y grabar. Ahora, luego, un armario. ¿Un armario? Los salones tienen un armario, siempre, de toda la vida. ¿Los salones? ¿Un armario? Bueno, un armario. Bueno, un armario, ¿no? Un mueble. Un mueble de esos así, vale, más... mueble. Vale, eso, ahí ya nos vamos entendiendo. Ahora, una mesa para comer, Mondongo. Una mesa para comer. Una mesita aquí para comer. Voy a poner dos sillitas solo, ¿vale? Una para ti y otra para mí. A ver.
Y la sillita voy a colocar esta verde, por ejemplo, mira. Ay, madre mía, cómo me está quedando esto. Es que te lo juro que van a flipar cuando llegue. Ahí estamos. Eso espero, eso espero. Ahí estamos, mondongo. He puesto dos. Ahora, ¿qué más puedo poner por aquí, mondongo? Por ejemplo, una cama en esta habitación de aquí. Voy a poner una cama. Voy a poner dos camitas, ¿vale? Una de un coche. Yo sé que a ti te encantan los coches, mondongo. Claro que sí, me encantan. Yo sé que te encantan los coches. Así que voy a poner una camita de coche. En verdad no, Vale, no puedo poner la de coche porque es muy grande, mondongo. ¿Qué te parece? Bueno, pues sin coche. Sin coche. Así que pongo una camita aquí y la otra en este lado de aquí, mondongo. Ahí estamos. Perfecto, tenemos la habitación, mondongo. Tengo una gana de entrar a verlo ya. Vale, voy a poner cosas en el exterior, ¿vale? Voy a poner un jardín. En el jardín voy a poner un pollo gigante. Un pollo. ¡Hombre! Y tanto. ¡Ah! ¡Te ha salido lo mío! ¿Ha salido el pollo ya? Sí. ¡Qué pedazo de pollo! Pues yo creo que ya estoy, ¿eh? No voy a decorar nada más. Quiero que la veas. ¡Ostras! Entra. Mira, bueno, me salió. ¿Sí? Quiero ver el pollo. Ya sal, ¡qué chulo el pollo, chaval! ¡Me cago en la leche! Vale, todo el mundo. Te lo he dicho, ahora todo el mundo sabe que mi casa es la de Replay, la del pollo. Mira. Vamos así. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Nina. Venga, vamos dentro. Mira, que te voy a enseñar la casa. A ver, quiero entrar. Bienvenido a la mansión de Rius Play. Tienes aquí, pues, para sentarte en un sillón. Sí, mira, te puedes sentar. Claro, te puedes sentar. ¡Qué chulo! Claro, bueno, está muy chulo. Y aquí tienes la tele, ¿vale? Que puedes cambiar de canal. Mira, ¿te gusta el canal de la caca? Pues el canal de la caca. No, me gusta más. Quita, la tortuga. ¡La tortuga! ¡Ah, este! Perfecto, pues vamos a ver la tortuguita. Vemos a la tortuga ahí andando. Vale, aquí tenemos un armario, ¿vale? Para guardar cosas. Y luego por aquí, ven, tenemos el estudio youtuber. ¡Hola! Para poder. ¡Un screen! Ahí estamos, nina, ni. ¿Has visto, Mondongo? ¿Te gusta o qué? Sí. Vale, y aquí tenemos una cama para dormir, uno cada uno. ¿Qué te parece la casa, Mondongo? Vale, pues entonces ya me puedo quedar aquí. Gracias. Venga, de nada, Mondongo, hasta luego. Que descanses. ¿Cómo se nota que eres amigo de Timba, tío? Me cago en la leche, que te quedas dormido donde sea. Vale, Mondonguito, otra de las cosas muy chulas que están aquí en PKXD son las mascotas. ¿Quieres ver qué mascotas tengo yo? Ah, sí, a ver. Yo ahora de momento tengo un perrito, por ejemplo, mira, que se llama Bruce. ¡Hola! Vale, y le puedes cambiar de nombre, le puedes, mira, le puedes acariciar, puedes jugar con ello, puedes hacer de todo. Así que... ¡Cabeza! Sí, bueno, le puedes cambiar de nombre, mira, por ejemplo, le vamos a llamar Pollerro, ¿vale? Pollerro. Pollerro. Porque es un pollo y un perro. ¡Ah! Tiene sentido. Oye, claro, mira, el Pollerro. Mira cómo corre. Mira, rápido y veloz. Se va tirando un pedo. Se va tirando un pedo. Ahí la estela ahí. Vale, aparte de esto, puedes comprar más perros, mondongo. O sea, más animales. ¿Ah, sí? Puedes comprar huevos de animales y criarlos para que nazcan. A ver. Pues vamos a hacerlo. Pues nada, mondongo, ya estamos aquí en la tienda de animales, ¿vale? En el playground, ¿vale? Que es la zona de juegos y la zona de cosas súper chulas que ahora vamos a enseñar más. Así que, ¿quieres que entremos aquí a la pet shop y compramos algún huevecito? Sí, vamos a entrar a la pet shop. Vamos a la pet shop. Hola, que... Uy, que se pueden comprar gafitas de sol y cosas a los animales. Me cago en la leche, qué bien. Venga, mondongo, aquí tenemos para comprar los huevos. Mira, tenemos un super pet pot que vale 3.500, un pet pot que vale 2.000 y un mega pet pot. Yo voy a comprar un mega pet pot. Tu pet pot está al lado de tu casa. Échale un vistazo. Vale, vámonos a casa, mondongo. Vámonos a mi casa. Sígueme. Venga, corre. Voy. Vamos a ver cómo nace y a ver qué es lo que nace. Corre, mondongo, corre. Y si no, pues podemos hacer un huevo frito. Sí, claro, dos. Bueno, pues aquí tenemos el pet pot. Este, el mega pet pot. Y lo vamos a abrir ahora mismo. Lo quiero abrir lo más rápido posible. A ver, siempre se pueden esperar 23 horas y 58 minutos. Pero, mondongo, tenemos tiempo para esperar, ¿no? ¿Verdad? Porque si compras gemas, perdón, de estas, de las verdes, puedes darle a abrir ahora. Y 3, 2, 1, a ver qué es. Sí. ¡Un tiburón! ¿En serio? ¡Un tiburón! ¡No! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Que me come! Vale, mola mucho. Mira cómo mola el tiburón. Mira cómo mola el tiburón, mondongo. Sí, lo estoy mirando. ¡Está guapísimo, eh! ¡No lo puedo coger! ¡Ah, que lo has cogido! ¡Lo he agarrado! Vale, vámonos a jugar a un minijuego con el tiburón. ¡Corre! ¡Corre! Vale, pues regálamelo. Aparte de todo esto, chicos, también recordar que hay un pase de evento por primera vez en PKXD, ¿vale? Y aparte, este otorgará recompensas a los jugadores que se involucren mucho más con el juego. Así que ya sabéis, jugar un montón para que os den muchas, muchas recompensas.
¡Muy bien, Mondonguito! ¡Mira qué chulo está esto! ¡Madre mía! Aquí es donde están los minijuegos y los juegos para jugar aquí en PKXD. ¿Vamos a jugar algo o qué? Sí, claro, vamos a jugar algo. Por ejemplo, podríamos jugar... Algunos centímetros más tarde. ¡Vale, Mondongo! ¡Vamos a hacer una carrera de obstáculos para ver quién es el mejor! ¿Estás preparado? ¡Vale! ¡Te voy a ganar! En 21 segundos podemos jugar ya. Yo me apunto a la carrera, me apunto a la carrera. Pero vamos de cabeza, ¿eh? ¡Vale, Mondongo! En 13 segundos empiezo la carrera. ¿Estás preparado? ¡Hombre, no! Tendrás que estar tú preparado porque te voy a ganar. Mira, chaval, tú no sabes con quién estás hablando, Mondongo. El mejor jugador de PKXD. Vamos allá, 3, 2, 1 y ¡a por ellos! Ahora 3, ¿no? Otra vez 2, 1, ¡go! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué puerta será? ¿Qué puerta será? ¡Es esta! ¡Es esta! Vamos, Mondongo, yo te sigo. Yo te sigo, Mondongo. Siempre a la izquierda o a la derecha. Vamos. Siempre a la izquierda, siempre a la izquierda, Mondongo. Siempre a la izquierda, siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda, Mondongo. Siguiendo, vamos. ¡Esa es! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Salta! ¡Ahí, salta! ¡Salta! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Salta! ¡Ahí estamos! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno tengo! ¡Corre, corre, corre, corre! Pero que aquí la gente, tío, sabe dónde es por... Vamos, están viciadísimos, ¿eh? Pues sí, estamos... hombre. ¡No! ¡Me he caído al agua, Mondongo! ¡Me he caído al agua, Mondongo! ¡Me he caído al agua, Mondongo! Tú también, ¿verdad? Tú también. Sí, ¿verdad? Ya, pero se va más rápido nadando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 Mondongo, sí, sí, sí. ¡Ay, sí, que no quiero quedar último! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí estamos! ¡Lo he visto! Y aquí va primero, ese tío es un máquina. Ese tío es un máquina. Voy a quedar tercero. ¿Quién ha ganado? No lo sé, ¿he ganado yo? Nada. Sí, creo que sí. No, he quedado segundo. ¡Has ganado tú! No, no. ¡He quedado tercero! ¡Aquí está! ¡Míralo! ¡He quedado tercero, Mondongo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Queda cuarto. Pues nada, chicos, si os gusta PKXD, recordad que tenéis el link en la descripción para descargarlo, ¿vale? No os lo perdáis. Seguidme, jugar con seguidme, exactamente, seguidme a mí ahí en PKXD, darle a ser amigos para que podamos competir todos juntos. Y nos vemos en otro vídeo. Espero os haya gustado. Chao, chao, bacalao. Adiós. Chao, chao.